La ruta del día de hoy nos lleva a un lugar de aguas abundantes y bosques de neblina, a un municipio agrícola por excelencia, ubicado cerca del Chocó, colindante con una selva tropical singular por su belleza y su fauna, adornado por ese azul del firmamento que desde aquí pareciera ser más fuerte en su tonalidad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Continuamos recorriendo Colombia, estos paisajes, todo lo que tiene nuestra nación para ofrecerles a los turistas y a nosotros, para que reconozcamos que Colombia es un país rico, es un país diverso en paisaje. Estamos en El Cairo, municipio de El Valle, a 255 kilómetros de Cali. Esto es un municipio hermoso, donde el tiempo se detiene, donde la arquitectura paisa que enmarcan sus calles lo devuelve a uno al pasado. Hay que visitarlo, hay que conocerlo. Y ustedes sigan en contacto con nosotros a través de nrutascolombia@yahoo.es. Muchas gracias por estar con nosotros cada domingo cumpliendo esta cita, donde estamos redescubriendo nuestra patria, donde estamos conociendo a Colombia, esta patria amada. Bienvenidos, y hoy estamos en El Cairo Valle. Cairo es un lugar ideal para quienes aman la naturaleza y el aire puro, en donde pareciera que el tiempo camina con menos prisa que en otros lugares. Lo primero es la paz, porque respiramos un ambiente de paz, una tranquilidad, que yo creo que son muy pocos los municipios de Colombia y del mundo que respiran la paz que tiene nuestro municipio. Por las veredas también se puede recorrer tranquilamente. También tenemos para mostrar 54 reservas naturales, lo que son los bosques de niebla, la arquitectura que tiene este municipio, tiene una arquitectura, aquí somos descendientes de paisas, puros antioqueños. Nuestros ancestros son antioqueños, caldenses, y vinieron a dar aquí al municipio del Cairo. Esta hermosa población es el municipio más alejado de Cali. Es junto con Calima Darién el más frío, es el segundo más alto después de Versalles y es el quinto más pequeño en cuanto a población. La característica más especial de ese municipio, pienso que es su gente. Las personas del municipio son personas completamente amigables, sociables, son muy apropiadas, de su cultura, de sus orígenes, de todo lo que son sus tradiciones. El Cairo es de esos lugares donde se respira un ambiente de paz, de tranquilidad. Es un pueblo donde al caminar por sus calles, estas lo llevan a uno a imaginarse cómo sería este lugar años atrás, a rememorar historias de los abuelos o anécdotas de ese grupo de colonos que abrieron la montaña para colocar aquí su primer símbolo de fundación. Pues quiero decirle a TV Colombia y a todo el mundo que El Cairo es un remanso de paz. Es un balconcito de ensueño sobre la cordillera norte vallecaucana. Cuando vengan a Colombia, o los colombianos, cuando quieran un destino lleno de paz, de tranquilidad, pero sobre todo de paisaje verde y, lo más importante, de calor humano, vengan al municipio del Cairo. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias a los televidentes, gracias a los directivos de TV Colombia por pensar y mostrar las cosas bonitas que tiene Colombia, como El Cairo.
nuestra vida personal la música es como llevarla por las venas, es algo súper satisfactorio y, mejor dicho, nosotras, por ejemplo, cuando nos dicen no, no hay ensayo, no te da, ay Dios mío. Nosotros pues apuntamos a muy grandes cosas, hacer un grupo, somos un grupo independiente, pero pues ser un grupo pues reconocido primero ante pues nacional e internacional. ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en nuestra ruta, pues nos encontramos muy cerca a Santuario. Y hoy estamos desde Marsella y nos encontramos aquí en las playas del río La Vieja. Muy bien, y estamos ya listos aquí en el punto de partida. Al fondo, el tricolor nacional. Los paisajes de tu tierra, tu gente y el mejor destino de Colombia lo podrás disfrutar en nuestras rutas. Dubán es un hombre que desde muy joven ha querido que la historia de su pueblo se cuente con elementos propios de la época. Por eso, su interés por preservar importantes piezas de la cultura precolombina que habitó por estas tierras. Bueno, yo soy un enamorado de este territorio que es mi tierra, y como parte de ese enamoramiento ha sido el pasado del territorio. Desde pequeño me ha tocado presenciar cómo los guaqueros y tanta gente se dedicaba a saquear las tumbas que dejaron nuestros antepasados, y me propuse a la tarea desde hace unos 40 años en recuperar algo de ese pasado histórico que nos dejaron, y por eso durante 30 años mi principal afición fue adquirir piezas de las que sacaban de las guacas para coleccionarlas con una forma particular. La idea de que en el futuro nuestros hijos y nietos puedan apreciar esa riqueza en orfebrería y de cerámica que tenían nuestros antepasados, pero
hasta ahora no ha sido posible de que desde el oficial haya alguna iniciativa para que estas piezas se conserven en nuestro territorio.